Bueno, ahí podíamos escuchar el himno nacional y vamos a volver en cualquier momento para dar los detalles de este inicio a la parada cívico-militar de Fiestas Patrias de 29 de julio. Llegó el presidente de la República, han dejado salir unos globos rojiblancos para iniciar esta gran parada cívico-militar. Vamos a volver en cualquier momento. El desfile cívico militar, el Ministerio de Cultura presenta el pasacalle cultural. Bueno, ahora el Ministerio de Cultura va a presentar una serie de bailes en este inicio del desfile militar. Los agrupamientos culturales y folclóricos, como les comento, a cargo justamente del Ministerio de Cultura. Ya todo el estrado de honor está completo con la presencia encabezado por el presidente de la República, Martín Vizcarra, que llegó, llegó en un jeep descapotado saludando a todo el público y ya cuando entró a una parte muy cercana donde están los estrados principales, decidió bajar del jeep y caminar, saludando al público que desde muy temprano ha llegado a la Avenida Brasil para poder ubicar uno de los podios, uno de los asientos privilegiados para presenciar este gran desfile cívico-militar, donde no solamente van a desfilar las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú, la Marina de Guerra, el Ejército, la Fuerza Aérea, también instituciones civiles, los bomberos, incluso militares o grupos extranjeros, las Fuerzas Armadas extranjeras también invitadas, pero vamos a iniciar, va a iniciar este desfile con los grupos folclóricos, los grupos culturales, donde van a iniciar justamente a cargo del Ministerio de Cultura. Sobrevuela pues, encima de nosotros un dron tomando todas las imágenes aéreas. La banda también ya está